El programa de posgrado en ciencias farmacéuticas comenzó en el año 2000. En un principio teníamos profesores locales y teníamos el apoyo de algunos docentes de la Universidad de Chile. Tenemos 4 graduados. El estudiante tiene que hacer una tesis doctoral. Eso es un trabajo de investigación. Ellos tienen a este departamento como el foco para iniciar los trabajos experimentales que ellos deseen. Mi compañera estaba haciendo un ensayo de disolución. Lo que está ahí arriba encuadernado son ya resultados de estudios de estabilidad. Todo lo que nosotros sacamos de información siempre son utilizados y revertidos con los estudiantes de pregrado. El grueso del apoyo son docentes de la Universidad de Chile, gente especialista en la parte de farmacología avanzada molecular, gente especialista en el área de farmacocinética, tecnología farmacéutica, que es básicamente la producción de medicamentos a nivel industrial. Y ahora estamos teniendo el apoyo de profesores de Brasil que nos van a dar cursos de fitovigilancia y también cosas relacionadas con farmacoeconomía. Y la finalidad es no solo dar este curso, mas también establecer una cooperación para que podamos desenvolver una farmacovigilância de plantas medicinais integrada, porque todos nós temos problemas muito parecidos na área de saúde. Básicamente, los conocimientos que la gente recibe en su posgrado va a aplicar tanto en el campo profesional, en el ambiente privado, por ejemplo, y también una parte de los profesionales que hacen posgrado se dedican a la docencia. Entonces eso va a incrementar el nivel de nuestros estudiantes de pregrado. El día de mañana estemos ya dictando los cursos nosotros, haciendo trabajos de investigación que puedan aportar datos útiles y válidos para la población en general. El trabajo del farmacéutico no es netamente la venta de medicamentos. Él está dando algo que puede potencialmente curarle a una persona o que le puede perjudicar. Entonces tiene que conocer. Podemos trabajar y desarrollar esa atención farmacéutica y diseñar protocolos y proyectos de investigación en las áreas y que va a ser muy beneficioso para los pacientes. Estos mismos profesionales graduados del curso de posgrado van a estar otra vez fortaleciendo a la misma facultad. Muchas de las sustancias que nosotros estamos consumiendo todos los días, que compramos en la farmacia o que los médicos nos suministran, son sustancias que se han sacado de plantas, por ejemplo. Por más que la gente de repente no tiene eso muy claro, eso es así. Registramos en uno la fuerza con el que se contrae y en el otro se mide la longitud de acortamiento o de relajación que pueda tener un músculo, y son medidas muy importantes para nosotros fisiológicamente verificar qué está pasando con las plantas que estamos administrando, qué efecto están provocando. La gente, si va a hacer investigación, no puede estar haciendo investigación con equipos obsoletos. En la medida de lo posible, tiene que tratar de tener infraestructura y equipos relativamente actuales para que sus resultados sean válidos. Los profesionales tienen que mantenerse actualizados, tienen que ir innovando y tomando los conocimientos más recientes y aplicando en su campo laboral. Un pueblo no puede intentar ni puede iniciar un progreso si no tiene cultura, si no tiene educación. Cuando comenzó el programa de posgrado, la facultad lo hizo a pulmón. Tuvimos, gracias a Dios, la muy buena voluntad de algunos de los profesores de la Universidad de Chile que se ofrecieron a venir a dar clases. Con el apoyo de CONACYT, nosotros podemos ver la posibilidad de traer gente de primer nivel que nos va a ayudar a mejorar el nivel de nuestros estudiantes. Es decir, vamos a tener un mejor producto y ese mejor producto después va a volcar su conocimiento a la sociedad. Indudablemente que no queda otra cosa que decir que es una decisión acertada del gobierno. Esto significa que estamos encaminados hacia un buen futuro.